Y recordamos que son varias las medidas que se han tomado en el transporte público por parte del gobierno nacional, esto precisamente para evitar el contagio o que sean foco de contagio del COVID-19. En Cúcuta, la administración municipal ha tomado diferentes medidas, pero esta no ha sido bien acogida, al menos por el gremio de los taxistas. En las últimas horas, 500 de estos conductores salieron a protestar y a mostrar su rechazo frente a estas medidas. Los taxistas han recalcado que esta nueva forma de pico y placa pone en riesgo la salud de los ciudadanos al circular mayor cantidad de vehículos durante los días entre semana. Un decreto sin tomar en cuenta en la perjudicación que le vamos a hacer a todos los ciudadanos. No se tomaron la molestia de hacer un estudio rápido. Simplemente toman las dos decisiones jadeo, viendo que nos van a perjudicar a todos. También han llamado al gobierno municipal a socializar con los líderes del gremio amarillo para que de forma articulada se pueda prevenir tanto al conductor como al pasajero. Estamos acá en el área metropolitana, estamos haciendo presencia acá para que no nos atropellen más, no nos saquen a matarnos a la calle con ese pico y placa, con esas medidas que toma el gobierno, exponiéndonos a nosotros, obligándonos a nosotros a salir a trabajar. Sin embargo, en las últimas horas, el secretario de Tránsito de la ciudad ha salido por las diversas vías para dialogar con los conductores sobre esta medida que ya rige en Cúcuta.